Buenas noches, este es el noticiario Aquí y Ahora, como todos los días, a partir de las 8 de la noche. Un saludo para Francisco de Jesús Pérez, que ya el próximo lunes esperamos que esté con ustedes en Tabandú. Llegamos a través de hilos aquí en Zamora, a todo el mundo, a través de internet, a través de tabandú.com, y desde luego en Zaguayo y en Jiquilpan estamos llegando a través de TV Rey. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos durante estos minutos de transmisión. Me da mucho gusto comentarles que hoy pude pasar a saludar a mi gran amigo de hace ya más de 40 años, el presbítero Alfonso Sagún, Alfonso Verduzco Pardo. Poncho Verduzco es un hombre que llega aquí a Zamora, ya joven. Él va a estudiar a Moctezuma y luego se va también a estudiar a Roma. Ya de Roma llega a Zamora ya por los años 1961, 62, desde que yo lo conozco. Y compone y funda lo que es el centro que era estudiantil profesional. Movimiento estudiantil profesional es la palabra correcta. Este movimiento causó buen impacto en todos aquellos jóvenes de aquel tiempo. Yo me contaba entre ellos, hablo del 62. Y entre ellos había gente muy importante. Yo recuerdo a Conrado González, que fue director de teatro en aquel tiempo y sigue ahora dentro de la cultura como director de la Casa de la Cultura de Jiquilpan. El padre Alfonso Verduzco traía ideas renovadoras de Roma y entonces empieza a hacer teatro, empieza a hacer recitales, canto, teatro, poesía, y desde luego causó buena impresión entre los jóvenes de aquella época. Yo recuerdo que presentaron muchas obras de teatro. Yo actué en algunas de ellas con Cristina Nuño, con el maestro Rafael Rodríguez, en paz descanse, con Conrado González, que eran realmente estupendos actores y directores de teatro. Inquisición, una obra que para aquella época era una obra prohibida realmente por la Iglesia, porque hablaba de un cura renegado, un cura enamorado que renegaba de Jesús. Al final de la obra, bueno, se arrepiente y regresa al carril. Posteriormente participamos en La vida y sueño de Calderón de la Barca, en el año que se quemó la ferretería El Paseo. Estábamos en el Teatro Cine Virrey, ahí en 5 de mayo, lo que ahora es el Teatro Obrero, y ahí empezamos a pasar la obra, precisamente La vida y sueño de Calderón de la Barca. Nos avisan que estaba quemándose la ferretería El Paseo, en aquel tiempo la central, en la esquina de Guerrero con la calle de Morelos, donde ahora es una tienda departamental Coppel, precisamente. Bueno, son anécdotas que pasamos en aquella época. Poncho siempre fue un gran impulsor de la juventud y desde luego se crearon varias obras de teatro y varios actores. Yo quiero recordar a Poncho porque Poncho Verduzco hoy me recibe en su casa, al cual le mando un abrazo muy fuerte. Mi amigo Poncho está recuperándose de su enfermedad, pronto va a salir adelante, y él me regala una serie de libros que escribió en menos de 5 años. Libros que poco a poco iremos desglosando en ese noticiario, pero que voy a dar a conocer. Por ejemplo, aquí tenemos Ella la Mujer, el Hombre, el Amor y los Hijos. Es un libro muy interesante que desde luego puede adquirir usted allí con Poncho Verduzco. Más adelante voy a dar el teléfono, voy a dar el domicilio también para que usted pueda adquirir esta obra que es realmente muy interesante. Ella, el hombre, la mujer y los hijos. También quiero hablar sobre un tema interesante que es sobre Jesús y sus seguidores. Es un libro muy pequeño, pero que realmente habla de la historia de Jesús con sus apóstoles, que esto va a quedar ya directamente para la posteridad. Así que puede adquirirlo con Poncho Verduzco. Repito, más adelante pondré el teléfono aquí exactamente en la cámara, en la pantalla de usted, para que conozca dónde puede adquirir este libro. Bueno, también tenemos más libros. Mire, resulta que estuve platicando con Poncho y desde luego él tiene mucho orgullo, se siente muy contento, porque dice que en base
al credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, él escribe un libro que le deja realmente grandes satisfacciones. Es un libro muy hermoso que dice, creo Señor, pero aumenta mi fe. Poncho me explica a grandes rasgos de lo que trata y realmente es muy interesante. Yo lo voy a leer con mucho interés porque realmente creemos, pero pedimos también que aumenten nuestra fe. Poncho Verduzco Pardo escribe esta serie de libros en menos de 5 años. No obstante su recuperación, su enfermedad, pues sigue todavía escribiendo, sigue leyendo constantemente y esto, pues no cabe duda que va a crear más historias interesantes. Y luego también tiene un libro de catecismo que es acerca de la primera comunión. Es un libro para niños, para jóvenes, para padres de familia, con el fin de que conozcan más acerca del campesinado y acerca de la comunión. Esto es importante, el teléfono vamos a ponerlo en un momento más, ya el ingeniero Víctor Padilla está trabajando sobre de eso, para que conozca usted a qué teléfono puede marcarle al padre Alfonso Verduzco Pardo, o simplemente nada más para que pregunte por esta su salud. Ya está el teléfono en pantalla, tome nota por favor, es importante a usted que le gusta leer, que le gusta estar al tanto de los escritos de Poncho Verduzco, bueno, pues ahí los tiene ya. Y hay un tema que habla mucho sobre la actualidad, se llama reflexiones, un tema para reflexionar realmente de cómo estamos viviendo, qué queremos conseguir, estamos realmente haciendo lo correcto, estamos trabajando para conseguir nuestros objetivos, pues eso es importante. Por eso este libro, Reflexiones, para que usted lo pueda adquirir. El teléfono sigue un momento más en pantalla para que usted pueda lograr estos ejemplares que son realmente extraordinarios. También Poncho me regaló un libro el día de hoy que se llama Mujeres en la Biblia. Habla desde Eva, en este libro, me dice Poncho, habla desde Eva hasta la Magdalena. Un libro que se llama Mujeres en la Biblia, que ya puede adquirir ahí con Poncho Verduzco Pardo, porque realmente no queremos que se quede nada más en la tinta, que se quede impreso, sino que circule, se lea y se pueda comentar también a través de los amigos. Estos libros son de Poncho Verduzco Pardo. Ahí está el teléfono precisamente en la pantalla para que le llame, lo salude, mire, está recuperándose. Usted recuerda que Poncho Verduzco Pardo estuvo aquí en Zamora también en la Iglesia del Espíritu Santo. Él levanta con la ayuda de todos los vecinos ahí de las fuentes esta Iglesia del Espíritu Santo. Posteriormente lo mandan a Jiquilpan, Michoacán, regresa a Zamora y estuvo ahí en San Francisco durante mucho tiempo. Recupera la Virgencita del Buen Suceso, una virgencita muy milagrosa, la Virgen del Buen Suceso, que estuvo ahí en el atrio, estuvo ahí en lo que es directamente el altar principal, pero ahora llega Raúl Duarte de Castillo, no sabemos por qué, la quita de ese altar principal y ahora la deja ahí casi a la entrada de la iglesia. Era muy venerada esa Virgen, estaba ya ganando realmente mucha fe con todos los feligreses, pero de repente son ideas de los encargados de los templos, llega y quita ya la Virgen del Buen Suceso. Esperamos que pronto se recupere y llegue nuevamente al altar. Tocando otro tema, déjeme comentarle que Rafael Ceja actualmente es el superdirector, le digo yo, es el director general de servicios municipales. Él nos comenta acerca de este programa, Todos para Uno, que está dando magnífico resultado, porque cada semana va a lugar diferente. Jesús Verduzco trajo la información. Dentro del programa que usted maneja, ¿qué otros eventos ha tenido en últimas fechas? Bueno, nosotros con el programa de Todos para Uno, hacemos una acción, una actividad grande, vamos a decir, una vez por semana, que podemos rescatar 2, 3 gentes de cada una de las diferentes áreas que están dependiendo de los servicios públicos.
y nos vamos a donde nos va tocando, según ya una gran relación que tenemos de servicios que nos han solicitado. Y el día de ayer hicimos un trabajo en la calle Alicante, esquina con Sevilla, me parece que es ahí en el Progreso Nacional. Limpiamos, se podaron todos los árboles, se barrió, se encalaron los árboles, se arregló el parque que está allá afuera de la guardería del Seguro Social, se pintó también, se pintaron las bolas esas grandes que están ahí de adorno, y también podamos los árboles de ellos, o sea, todo lo que hacemos con las dependencias que están unidas, lo que hacemos comúnmente, eso lo hicimos ayer ahí. ¿Tendrá próxima actividad? El próximo jueves, estamos valorando con lo que tenemos, a dónde nos podemos lanzar de acuerdo al programa que ya tenemos. Por lo pronto, estamos haciendo una recuperación de los rezagos que tenemos por cuestiones de tiempo, por cuestiones de material, y entonces vamos a tratar de ponernos al parejo durante el mes de mayo y la mitad de junio. ¿Algo más que desea agregar? Nada más, que nos ayude la gente a no tirar tanta basura para no tener tanto problema después con las inundaciones. Hoy en el Teatro Don Bosco de esta ciudad de Zamora se celebró un evento realmente muy bonito. Digo bonito porque cuando uno ve participación directa de muchachitos, de jovencitos, de niños en un evento escolar, pues realmente es hermoso para los padres de familia y para los abuelitos. Bueno, resulta que convocados por la zona que dirige el buen amigo, mi buen amigo de infancia, el maestro Alberto Rodríguez Ibarra, que es jefe de supervisión, se celebró un homenaje a los maestros en su día. Participaron 9 instituciones o 9 representantes de instituciones, y ellos desde luego estuvieron con sus poesías corales participando para hacer alegría de varios maestros que se dieron cita en ese lugar. Fueron de las escuelas Colón, fueron de las escuelas La Paz, fue también el Colegio América. Envío saludos a todos ellos, a todos los maestros, y gracias por la atención a la maestra, ¿es Vivian, algo así? Norma Vivian, por la atención que tuvo el día de hoy. Así que, qué bueno que existe este homenaje para los maestros que son pilares realmente de la educación de nuestros hijos, y que decía hoy la secretaria de Educación Pública, Silvia Figueroa, que el próximo jueves van a tener evaluación, y todo aquel que no sea evaluado, o sea, que no se presente a la evaluación, va a ser despedido como mentor por parte de la Secretaría de Educación Pública. Son decisiones precisas del secretario de Educación Pública en la República Mexicana, el licenciado Nuño. La licenciada doctora Silvia Figueroa me decía que, en cambio, para todos aquellos maestros que pasen su examen o que presenten su examen, van a tener garantía de 4 años más de trabajo, independientemente de un incremento del 35% de su sueldo, y que aparte habrá más incentivos para estos maestros cumplidos. Es muy importante que ellos se presenten, sirven que se evalúan para ver cómo está su calidad educativa. En caso que no pasen el examen, me decía la Secretaría de Educación Pública, tendrán un año para prepararse, tendrán cursos de capacitación y al año podrán presentar nuevamente ese examen. Pero es muy importante que lo hagan. Creo que desde luego esto va a ser benéfico para este estado michoacano. Por otra parte, hoy le comento que Toño Arizaga es regidor de reglamento del Ayuntamiento de la ciudad de Zamora, pero me dice Toño Arizaga que él no es nada más regidor de reglamentos, sino que él, como parte del cuerpo edilicio, pues también toma parte de decisiones muy importantes en el cabildo. En apoyo a la economía de las personas, sobre todo más vulnerables del municipio, ¿tiene nuevas propuestas, nuevos proyectos para beneficiarlos económicamente? Desde luego, dentro de las acciones que debe de haber es las comisiones de la propia regiduría, como es programación y presupuesto y atención al migrante, pero no quiere decir que sea algo limitativo nuestra función en ese sentido, sino somos regidores de todo,
somos regidores de ahora sí, de que del ayuntamiento, y una de las cosas que también que tenemos que hacer es gestionar para el bien de la gente. Y por eso estamos haciendo gestiones para que productos subsidiados por fundaciones, por empresas que estén buscando la, el beneficio de la población, se hagan. En eso andamos también, en esta función de gestionar para la, la gente de Zamora. ¿Qué productos tendrán próximamente a la venta? Tenemos muchos en realidad, pero en la que nos interesa mucho es una estufa ecológica, una estufa de leña que está totalmente hermética y que es muy eficiente en calor. Esta estufa tiene 75 centímetros de diámetro, es para meter con leño, tiene su tiro para que las amas de casa no se llenen de humo sus pulmones ni sus ojos. Y la ventaja de todo esto es que este se puede utilizar en diferentes lugares porque tiene tres patas, es metálica y es un precio que en forma normal se pudiera hacer, esto se podría obtener en 1.500 pesos, pero en forma subsidiada van a ser 360 pesos nada más y va a tener una función importante. En la parte urbana también la estamos proponiendo mucho porque hay lugares que se les acaba el gas y no tienen con qué hacer la comida en forma inmediata. Esto sería una opción muy buena, que con una sola, con un solo leño pudieran hacer su comida y por qué no calentar sus tortillas, que es lo que ahorita constantemente vemos en problemas en nuestras casas, sobre todo en la parte más humilde. ¿Esta estufa ecológica ya está a disposición de la ciudadanía o habría que esperar un poco? No, ya estamos. Vamos a tener un mes en capturar toda la demanda y la ponemos abierta. Son 360 pesos por esta estufa. Vamos a darle la, la fotografía para que usted la difunda. Y esta estufa lo que hace es optimizar con poco, optimizar todo el calor que se pueda para el beneficio, sobre todo de una buena comida y una buena tortilla, en el caso que en las zonas rurales todavía hacen la tortilla a mano. Como usted sabe, Israel Peña Cárdenas es el administrador de rentas en esta ciudad de Zamora, Michoacán. Hay un trabajo realmente muy fuerte en esa dependencia, tanto como también rentas de Plaza Madero. Pero aún con eso están sacando muchos expedientes, están dando realmente una agilidad extraordinaria para que paguen en 5 cajas diferentes y poco a poco se va pues ya descargando ese trabajo. Por ahí estuvo Jesús Verduzco con Israel Peña. Le comenta acerca de placas para personas con capacidades diferentes, pero que tiene uno que ir a Morelia o mandar escritos a Morelia para que de allá las autoricen. Esta es la información. En relación a las placas que se van a entregar o se están entregando para las personas con capacidades especiales, ¿sí nos podría dar detalles al respecto? Sí, buenas tardes. Ya tenemos por aquí algunas placas para entregar. El trámite no es como el canje de placas de un auto normal, sino que hay que hacer una solicitud, sí, por escrito, de su capacidad diferente. Se manda a Morelia y alrededor de 2 a 3 semanas ya nos mandan sus placas asignadas para esos contribuyentes. ¿Hay suficientes para Zamora y también qué requisitos deben cubrir? El requisito es por escrito, su discapacidad que tienen por ahí ellos. Y suficientes, pues sí hay. O sea, la cosa es que no es que me manden una caja de placas, sino que por medio de una solicitud se mandan a Morelia y ellos me las mandan ya asignadas. Las que me mandan solamente las que se solicitaron por ahí. Una invitación para los usuarios para que aprovechen las últimas semanas para el pago de refrendo y el reemplacamiento. Sí, claro que invitamos por aquí a todos los contribuyentes a que pasen estas últimas 2 semanas que quedan de descuentos, ya sea a pagar o hacer sus canjes de placas, aunque el último día de para el canje de placas es hasta el 30 de agosto, pero ahorita pueden pasar, esta semana ha estado muy tranquilo, ya veremos las otras dos semanas a ver cómo tenemos de gente, que creemos que va a ser mucho. Bueno, Carlos Martín Zamaguey actualmente está en una dependencia muy interesante que tiene mucho contacto con la organización ciudadana. Él comenta que ha tenido pláticas ya también con autoridades del Seguro Social con el fin de que pues pueda tener beneficios importantes, sobre todo para los campesinos. La información nos la trae Jesús Verduzco para Tabandú y Aquí y Ahora. Durante la reunión comentaste algo muy relevante y que
de gran interés, pues, para el campesino, ¿verdad? Para apoyo del campesino, una propuesta muy inteligente, la de hacer un apoyo itinerante para arreglar todos esos errores de dedo que existen en las actas de nacimiento o de matrimonio. Así es, el día de hoy acudimos ante el llamado del Consejo Coordinador Empresarial a acudir en conjunto con la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hubo la oportunidad por parte de su servidor de hacer un planteamiento en el sentido de que muchos trabajadores fallecen o se quieren jubilar y tienen un problema, que hay errores en las actas de nacimiento, hay errores en las actas de matrimonio. ¿Y cuál es el problema? Que la viuda o los huérfanos no cuentan con los recursos económicos para realizar esas rectificaciones de acta y poder acceder a esa pensión. Pueda solicitarle al gobierno del estado que se pueda realizar una jornada itinerante en la ciudad, donde se pueda asesorar a todos esos derechohabientes o ciudadanos con errores en sus actas registrales para que se les lleve de manera gratuita el juicio de rectificación de acta. Este juicio, en promedio, con un abogado particular, tiene un costo de 10 a 15 mil pesos, donde evidentemente al hacerse por parte de un defensor público del gobierno del estado no tendría ningún costo. ¿No le dices al público interesado, a los campesinos especialmente, que son los vulnerables económicamente y en todos los sentidos, dónde poder localizarte? Estamos en Virrey de Mendoza, número 23, Colonia La Luneta, en Zamora, Michoacán. Tenemos la atención a todos los municipios de la zona del Bajío y Lerma Chapala, y contamos con servicios en todo lo que sea ante el municipio o gobierno del estado. El Centro Cultural de las Artes de Michoacán tiene, como ya sabe usted, desde hace mucho tiempo, un nuevo director. Él es Eric Alba. Eric Alba, maestro también, independientemente que es periodista, bueno, ya tiene tratos también con el Ayuntamiento de la Ciudad de Zamora. Van a presentar diferentes obras de teatro en colonias y en comunidades. Van a llevar la cultura directamente a la población, no esperar que la gente vaya directamente al CRAN y ahí admire la obra de teatro, sino la obra de teatro va a ser llevada a las colonias, como dije hace un momento. Este miércoles, jueves y viernes, tenga y ponga atención, estarán en Las Fuentes, exactamente frente a la explanada del Espíritu Santo, llevando una obra de primero y muy buen nivel. Esta es la información. Señor director, inicia la tercera semana de mayo y tercera de programación del Centro de las Artes. ¿Nos puede indicar qué eventos hay para esta semana? Sí, bueno, entre los talleres que ya hemos mencionado anteriormente, tenemos esta semana la visita del programa que yo considero más importante en promoción teatral en Michoacán, que es el Teatro Rocinante, este programa que surge del Centro Dramático de Michoacán, que está en Pátzcuaro, y que visita ahora Zamora y que se va a estar presentando con una obra clásica que es El Avaro de Molière, una obra, bueno, todos lo sabemos, de marcados tintes políticos, pero que es muy apta para un público adolescente. Esta obra se va a presentar frente a la Casa de la Cultura en la colonia Las Fuentes, con su propio escenario, un escenario desmontable, que se va a presentar desde el 18, 19 y 20 de mayo, con presentaciones a las 9 de la mañana, para un público infantil, bueno, estudiantil, no infantil, y a las 7:30 de la noche, para un público más amplio, más abierto. La capacidad para este teatro es de 120 personas, y van a estar dando dos funciones diarias, 18, 19 y 20 de mayo, 9 de la mañana para público estudiantil, y 19:30 horas, 7:30 de la tarde, para el público en general, con acceso completamente gratuito en la Colonia de las Fuentes, frente a la Casa de la Cultura. ¿Algo más que desea agregar? Pues que los esperamos. Este es un esfuerzo que estamos haciendo todos, tanto los actores que vienen de Pátzcuaro como nosotros que estamos financiando esta actividad, que es completamente gratuita. La vamos a hacer en un espacio distinto al CRAM, porque también queremos llegar a las colonias.
Y bueno, esto es el inicio también de un programa que vamos a lanzar en conjunto con el Ayuntamiento de Zamora para recuperación de espacios públicos. Nosotros vamos a proponer la programación y ellos van a aportar los espacios, y ya de eso lo vamos a profundizar en unos días más, cuando tengamos ya todo definido para el convenio. Nuestro obispo diocesano Javier Navarro hoy se reunió con diferentes personalidades y un grupo de jóvenes de esta ciudad de Zamora, Michoacán. El motivo fue la inauguración del Centro Diocesano de Jóvenes por la Paz. Resulta que ahí estuvo Jesús Soria trayendo esta información para que usted el día de hoy le escuche. Vayamos a ella. Sí. La Pastoral Social de la Diócesis de Zamora, consciente de la necesidad de atender a la población joven, este día inauguró en los anexos de la Parroquia de la Divina Providencia de Zamora la oficina del Centro Jóvenes por la Paz, entre los jóvenes de 13 a 24 años que viven en situación vulnerable, con estrategias deportivas, de empleos y atención personalizada, con un enfoque de construcción de paz. Y hacer instituciones van empeñadas en avanzar en este proyecto de paz y en apoyar a la Comisión Diocesana de Pastoral Social Cáritas en este proyecto concreto de Jóvenes por la Paz, Jóvenes Constructores de Paz. El padre Nacho, al tomar la palabra, mencionaba un documento que los obispos mexicanos emitimos en el año 2010, intitulado Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Viendo este documento, en el análisis que hace de la realidad de México, la iluminación que propone y algunos compromisos que como Episcopado Mexicano asumimos, uno piensa con cierto desaliento. Parecería que en esta temática alguien le puso pausa al reloj de la historia en México, y como que se nota poco avance en aquellos que, en los efectos de la acción de quienes queremos ser constructores de paz. Yo creo que este propósito hay que realizarlo teniendo en cuenta lo que los obispos en el año 2010 decíamos. Decíamos, entre otras cosas, hay disimulo y tolerancia con el delito por parte de algunas autoridades responsables de la procuración, impartición y ejecución de la justicia. Esto tiene como efecto la impunidad, las deficiencias en la administración de justicia por incapacidad, irresponsabilidad o corrupción. Esto que dijimos en 2010 perfectamente puede sostenerse hoy en 2016. Sí hay autoridades de distintos niveles involucrados en la comisión de delitos. En este contexto nos planteamos, porque junto con esto tenemos la firme convicción desde la fe, que con todo el mal no tiene la última palabra. Cuando nos referíamos a la violencia a jóvenes y adolescentes, dijimos en 2010, los adolescentes y jóvenes son una gran riqueza para la sociedad y sin embargo viven situaciones familiares y sociales que los convierten en víctimas y actores de hechos violentos. Los adultos tenemos una gran responsabilidad, pues les estamos heredando un mundo violento que los excluye de las posibilidades de una vida digna y los expone a la muerte. Lo que decía Gustavo, sin sin, así decías, que antes decíamos ninis. Thank you.
y señalamos los obispos en aquel entonces, la paz tiene su fundamento en la apertura de las conciencias a la verdad. Yo considero que este proyecto que ahora comienza y la paz como cometido de muchos mexicanos, si no va a la par con la promoción de la verdad, si no se fundamenta en la verdad, pues yo creo que la consecución de la paz va a ser así como la punta del arco iris. Parece que la estamos alcanzando y resulta que nunca llegamos. Hace falta estar convencidos también de que, como nos dijo el Papa Benedicto en el Bajío, en su visita que hiciera a nuestra patria, aunque el mal avance, el mal no tiene por qué tener la última palabra. Convencidos de esto, sí queremos seguir avanzando y siendo los jóvenes, ellos y ellas, mayoría en nuestro país, pues hombre, hay que invertirle sembrando para no querer cosechar lo que tal vez no hemos sembrado. Tal vez muchas situaciones violentas se dan porque no nos hemos escuchado, porque nos reprobamos antes de escucharnos, o porque quizá a todo aquel que piensa distinto lo consideramos enemigo. Pues que el Señor nos ayude a ser constructores de paz en un mundo muy plural, teniendo siempre como meta el propio hombre o la propia mujer, aún independientemente del credo que podríamos profesar. Aquí ya la mayoría somos creyentes, católicos, pero si no lo fuéramos, qué bueno que invoquemos a un Dios que nos ha hecho a su imagen y semejanza, y desde ahí valoremos a todo ser humano y por eso seamos constructores de paz, pero en la verdad, porque yo creo que los jóvenes son los más sensibles a detectar mentiras de otros jóvenes y de nosotros, los adultos. Felicidades. Fíjese que yo quiero comentar con usted algo interesante para una familia. Cuando ellos tienen un cachorrito y este se lo roban, realmente hay sufrimiento dentro, sobre todo, de los pequeños que integran esa familia. El caso concreto que el día de hoy, como a las 12 del día, una camioneta que iba pasando por la calle Martínez de Navarrete vio a un perrito afuera de la casa, le bajan, lo agarran y se lo llevan. Yo creo que eso no es correcto en ninguna circunstancia. Total que es un perro de la raza Spook, ¿verdad? Spook es un perro negro con ojos encontrados, le decimos el bizcocho. Él desde luego obedece al llamado de bizcocho. Se va a gratificar a la persona que dé informes sobre el paradero de este perrito. Es un perrito que no mide más de 30 centímetros, color negro, pero negro por completo, ojos muy grandes, pero se encuentran, o sea, son, por eso le pusieron el nombre de bizcocho. Si usted sabe algo del paradero de bizcocho, por favor, puede llamar al teléfono 351-104-6567. Lo repito con mucho gusto, 351-104-6567. Llame si encuentra usted ese perrito en la calle, por el Duero, o por bien por las fuentes, o por el mercado, y se gratificará sin ninguna averiguación a quien dé informes acerca del paradero de bizcocho, que es un perrito muy cariñoso, sobre todo, que era la alegría de los pequeños de este hogar. Repito el teléfono, 351-104-6567. Es un perrito, vamos a ponerlo ahorita, ya el ingeniero Víctor Padilla ya está preparando todo para ponerlo al aire, para que usted lo conozca, y si lo ve, pues repórtelo al 351-104-6567. Es mucho el dolor que alberga actualmente a los pequeños de esta casa, por el cual se gratificará pues a la persona que dé informes acerca del paradero de este cachorrito. Es un perrito muy pequeño, tendrá 6 meses, 7 meses, realmente muy bonito, y va a ser importante que lo encontremos para que esta familia se sienta
muy feliz. Ya está aquí el ingeniero Víctor Padilla preparando todo para ponerlo al aire. Es un bizcocho color negro y aquí está ya. Aquí lo vemos exactamente, ve usted, es un perro negro muy curioso, muy bonito, el PUC, para que usted nos llame al 351-104-6567. Llámenos, se va a gratificar a la persona que dé informes para recuperar a este animalito, que es la alegría del hogar de esta familia. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, esto fue todo por hoy. A nombre del equipo de colaboradores de aquí y ahora, les agradezco la atención prestada. Muchas gracias a todo el equipo, a Rodolfo Farfán, a Jesús Verduzco, Jesús Soria, Víctor Padilla, a todo el equipo de Tabandú. Muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero decirle que sueñe con quien más quiera y que nuestro único compromiso es con usted. Buenas noches.